Vamos a sortear como si fuera un musical, no porque canto fatal. Hola, vamos a hacer el sorteo. Bueno, voy a hacer el sorteo del famoso, único, inconfundible Roto2. Antes de nada, voy a comprobar que no me haya saltado ningún comentario, ningún participante. Ordenar por recientes primero. Ya, están todos, están todos. No me deja ninguno. Aquí está la lista completa de participantes. Todos fueron cocheros que han querido desafiar al destino para hacerse con el magnífico, único Roto 2. Pues he cogido todos los participantes según iban inscribiéndose. Los he puesto en una lista. Los voy a copiar todos. Los voy a llevar a una hoja de cálculo. Aquí están todos. En total hay 134. Esa va a ser la, esa va a ser la cifra que va a tener. Que ser elegida. Uno de esos 134 participantes va a ser el ganador. Bueno, espérate, vamos a ver que no haya duplicidades. No vaya a ser que alguno lo haya hecho varias veces. Y no queremos tramposos. No hay, no hay. ForoCoches es una comunidad muy leal, muy noble. No ha habido tramposos. Bien. Pues antes de iniciar el sorteo, unas palabras de mi patrocinador. <laughs> Sí, hombre, como si tuviera patrocinador. Ojalá. Venga, vamos directamente a sortear. Voy a poner aquí ganador. Lo que voy a hacer es elegir entre todos estos. A través de la web random.org. Pues un ganador. Así que pondré aquí de 1 a 134, ¿era? Sí, de 1 a 134. Y en cuanto le dé aquí. En cuanto le haga aquí clic, clic. Saldrá el ganador. Pero voy a decentar esto un poco. Voy a elegir un. Coño, porque es, Ah, me he bajado aquí abajo. Voy a elegir un ganador y suplentes, por si el ganador no puedo contactar con él o lo que sea. Pues, o si vive en el extranjero y no quiere hacerse cargo de los gastos de envío, que yo... Los gastos de envío los voy a pagar yo, el envío normal. Si alguien lo quiere certificado o si vive en el extranjero, je, hay que hablarlo, ¿eh? Que vale una pasta enviarlo. Suplentes, pues venga. Uf. ¿Nervios? Yo no, porque no voy a ganar. 134, venga. Todo está dispuesto. Un pequeño redoble... Roto dos, unas palabras... ¡Dale ya, cojones! Vale, vale, vale. ¡Le doy! El ganador es... 104. ¿Qué es? Vamos a hacer uso de las tecnologías. ¿Cómo era esto? A 104. Kendrick Lamar. Oh, qué buen nombre. Voy a elegir, pues yo que sé, 10 suplen suplentes. Más ah, vale que sobren. El siguiente es 85. Igual a 85. Sair. El siguiente es 116. Olfamida. Los Olfamidas, como decía... Da igual. 89. Siguiente. A89. Perakimbo. Siguiente. 10. Leo Remos. Siguiente... Esto estaría bien ponerle efectos así. Como... Uf, sonidos, ¿no? A79. Neo21. Siguiente Cuarenta y uno que... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, joder que listo soy Siguiente... ¡Sagatkeksheksheksheksheksheksheksheksheks! Siguiente Setenta y ocho Palo RS Siguiente Setenta y dos Sanki. Siguiente 5. Eh. ¡Mycox! ¿Cuántos van ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues 11 para hacer los 10 suplentes. Y siguiente 40. Joder, con la ropa. No, no. A40. ¡El mito! Pues esta es la lista de ganadores. No me jodas que no lo estoy grabando. Está grabándose, ¿no? Sí. Uf, qué susto. Pues esta es la lista de ganadores. Kendrick Lamar, me pondré en contacto contigo. Si no puedo. Si vives en Australia y no quieres pagarlo, pues pasará a Said. Y si no, a Olfamida 22. Y si no a Perakimbo Y si no, a Leo Remos. Y si no a 21. Y si no a Sagat Y si no, a siguiente, 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 siguiente. Y si no, me lo como con papas. Pues ala. Saludos porococheros y hasta el próximo concurso porque esto me ha hecho gracia y a lo mejor más adelante hago otro. Hasta otra.